Igualmente, man. Famoso. Muchas gracias, la verdad que nos han invitado. Me siento muy orgulloso de estar en esta escuela. Esta escuela de Revolución ha dado grandes hombres y mujeres a las ciudades de inglés, pero sobre todo que vos tenés un gran prestigio gracias al gran trabajo que están haciendo los maestros, al gran trabajo que encabeza la maestra Cristina, que nos decora su empeño, como lo hace muchos años con ella, con el amor a los niños. La verdad que estoy muy orgulloso de ser paramilitario y de contar con una escuela con la Revolución. A los padres de la familia que también se han salido contagiados de esta responsabilidad, de ese ánimo de participar para que sus hijos tengan un mejor futuro. El reconocimiento a todos los padres de la familia por esa entrega, por ese amor a la escuela y por el amor a sus hijos. Yo, como presidente electo, voy a poner toda mi capacidad al servicio de San Andrés. Yo creo mucho en la educación. Creo que la educación es el futuro que nos va a sacar adelante a todos. Y yo creo aquí en el acto especial que tiene la Revolución. Creo que de aquí es la base con la que vamos a hacer grandes edificios. Aquí van a ser grandes profesionistas. Estoy seguro que de aquí algunos de estos niños, las mujeres, serán los próximos gobernantes de este pueblo, serán los médicos, los abogados, serán los profesionistas que queremos con nosotros. Estoy seguro que tienen una gran significación, tienen una gran educación y sobre todo vamos a trabajar muy fuerte con ustedes, no nada más con los útiles escolares. Platicaba yo con las mujeres padres de familia, me decían que están climatizando los salones. Yo de entrada pongo tres climas más para que tengan clima. Que no tengan condiciones de calores extremas, que puedan aprender bien, que tengan las herramientas necesarias. En un ratito más, porque son unos minutos que han venido ventiladores que también nos pidieron, vamos a entregar el día. ¡Bravo, bravo! ¡Bien, ventiladores! Vamos también el ratito de semana a la semana de Mundial de Palabras, que tenemos compañeros con filas de pareja, no sé cuánto necesitan. Unas 30 o 40. Venga, vamos. Porque así como usted, hay muchas escuelas que claro que sí. Venga, sí, a lo mejor lo mismo se las hacemos llegar. ¿Cómo no? Claro. Ese es un compromiso de lo que vamos a hacer con San Andrés. Manuel Rosendo se comprometió en campaña a trabajar muy fuerte con el sector educativo. Vamos a pelear muy fuerte para que las educadoras de todos los niños de secundaria y preparatoria lleguen el próximo año. Es un gran compromiso de acercar a la herramienta tecnológica a todos. Hoy, siempre lo he dicho, hay un tipo de ignorancia. No sabe leer y escribir, cómo se agarra una computadora hoy en un grupo moderno. Entonces, vamos a dotar a los americanos de las herramientas tecnológicas para que sean, como dicen los chavos, a la onda. Para que estén bien preparados. Hoy las herramientas tecnológicas como el internet es una herramienta básica que necesitamos hasta en la casa. Bien utilizada, es de gran rentabilidad. Como lo conocemos, señores padres de familia, señores maestros, van a tener un aliado permanente. Van a tener un aliado constante y las veces que ustedes quieran que esté Manuel Rosendo en la Revolución, son las veces que yo estaré aquí. Voy a emprender cada lunes, siendo presidente, ya he sido como presidente constitucional de San Andrés, cada lunes estaré en dos escuelas en los homenajes.
para platicar con los maestros, para ver qué necesidades tenemos en las escuelas y para poder ayudar a los jóvenes que tienen ganas de salir adelante. Recordando que la mujer es una persona de palabra que cuando se compromete, cumple.